Está muy lindo el afiche, está muy linda la canción, pero... Comenzamos el programa de hoy, Berberian Sound Studio, con invitado especial y ahí aparecemos en pantalla. ¿Cómo anda, gente? Hola. Bueno, bienvenidos a otro programa de La Maldita Naranja. Hoy analizando una película bastante peculiar, sobre un género bastante también peculiar que tal vez haya muchos que no lo conozcan. Pero bueno, vamos a empezar a presentar a nuestro panel calificado y a nuestro invitado especial. Empezando por Martín Borra Salomón, licenciado en guión y especialista en saber qué pasa, qué pasó en la historia universal del universo en cada día, ¿no? Hoy, ¿qué pasó un día como hoy en cualquier tiempo? Un día como hoy se consideró el día de Goku, ¿no? Por ejemplo, en Japón. Así que bien, feliz día de Goku. También hoy es el día de Europa. Y muy atinado, ¿no? Porque estamos justo con una peli europea. Exactamente. ¿Y qué película? ¿Y cuántos países de Europa? Bueno, acá aprovecho para saludar a Ilusoria, hola, que nos está saludando. A Asu Puma, que también nos saluda. Muchas gracias por estar. Aloha. Y bueno, al lado de Martín tenemos a nuestro querido amigo Agus Villarroel, licenciado en facha y iluminación y cámara, y director de arte. ¿Cómo andás, Agus? Hoy te tenemos con buena conexión. Sí, hoy sí, increíblemente. hoy no te convertiste. Bueno, no, ya salí, se rompió el hechizo. Sí, exactamente. Volvió. Bueno, y presentamos a nuestro invitado especial de este programa, Martín Puma, guionista y crítico de cine, que bueno, podrán verlo acá en el título, ahí en Twitter, el link, por si quieren ir a visitarlo. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien acá, ahí con los nervios de estar en vivo. Emocionado. Claro. Así, ¿viste? Se come en vivo en la audiencia. Claro. Tiene un público muy duro. Tenemos unos seguidores muy, muy peculiares. Exigentes. Claro. acá mandan mucho. Claro, desde que avisamos cuál película vamos a ver, ya la tienen todos visto, súper estudiado, tenemos un público así. Muy exigente. También podemos saludar a Arsbit Crafts, que nos saluda desde el público. Sí, fiel seguidor. Fiel seguidor de La Maldita Naranja. Si hoy no estaba, me iba a sentir personalmente insultado. Claro, encima sí. Es nuestro patrocinador oficial. bueno, y por último me presento yo, Nicolás, pseudo conductor o como quieran llamar. Así que bueno, vamos. El cable conductor, por vos. así que bueno, vamos a comenzar un poco con la película. Voy a dar una breve presentación, así nomás, que se puede encontrar en internet, cualquiera puede verla. Bueno, Berberian Sound Studio es una película de terror británica de 2012. Es el segundo largometraje del director y guionista británico Peter Strickland. La película, protagonizada por Toby Jones, se desarrolla en un estudio de cine de terror italiano de la década de los 70. Bueno, no sé si alguien del público habrá visto esta película, pero es bastante interesante, bastante también rara con lo que venimos proponiendo, y nada, va a dar mucho de qué hablar. Pero quiero decir que viene un poco en la línea también de Sound of Metal, ¿no? Que veníamos hablando tanto del uso intensivo del sonido. Yo cuando me decían, es un ejemplo del uso del sonido, hubiera esperado algo como esta película, ¿no? Como lo que fue Sound of Metal. Esta claro. Sí que es un ejemplo del uso del sonido. Sí, esta queda.
Si el director de sonido hubiera visto esta película, hubiera sido mucho mejor Sound of Metal. Claro, hubiese mejorado Sound of Metal. Michel Sion se hace pis, si lo ve. Fuera la publicidad, yo esta creo que la vi en un Bafisi, sí, en 2012, supongo. Y ahí quedó, y nunca más la vi en ningún otro lado. Como, bueno, un Bafisi una vez. Genial. Bueno, vamos a ir con la pequeña reseña o digamos la sinopsis que nos puede dar nuestro Martín de la Maldita Naranja, que se podría encontrar de esta película detrás del VHS en el que se podía presentar. Claro. Primero que nada hay que encontrarlo, porque debe ser un VHS difícil de conseguir. Pero atrás debe decir trepidante, atrapadora, la reinvención del terror, y así varios diarios conocidos. Resignifica la palabra berberia. No, bueno, es una película que en principio, así partiendo de lo que vos habías dicho, se trata de un ingeniero de sonido, digamos, es algo así de lo que se trata, un técnico de sonido, director de Foley, que viaja a Italia para justamente participar en una película que no conoce, solo sabe que lo llamaron para hacer efectos. Y bueno, a lo largo con el transcurrir del tiempo, él se empieza a dar cuenta que la película no es lo que él trabaja habitualmente, sino que es justamente algo terror, giallo, símil, ¿no? Justamente el giallo, el género este de terror extraño italiano de los 70. Y bueno, a lo largo de la película él se va a encontrar con que no todo es lo que parece, que ciertas cosas extrañas están pasando alrededor del estudio, y lentamente la trama se va a ir fundiendo con su psiquis y con el cine. Increíble. Perfecto. La quiero ver de nuevo. No podría seguirlo ni siquiera, porque... No, bueno, ya que en este programa tenemos dos guionistas, estaría bueno intercambiar un poco de esos pensamientos o críticas o cosas que les pareció interesante a cada uno en la cuestión del guión, de la estructura, de cómo se hizo. No sé si Martín Puma, te gustaría hablar un poco del diálogo. Claro, puedo hacerle, sí, hago como la introducción histórica del giallo, que es medio, que va por dos lados en realidad. El giallo arranca como, era una publicación italiana del siglo XX, me equivoco, donde básicamente el giallo es amarillo en italiano y las páginas eran amarillas, era como el pulp en Estados Unidos, ese tipo de revistita. Claro. El tema es que la particularidad de estos giallos era que las historias que tomaban eran policiales, thriller, iba por ese lado. Entonces, como género literario, estamos hablando de un género que apunta particularmente al policial. De hecho, por lo que estuve viendo, es como un macro género. Está el giallo, justamente contiene esto, policial, thriller, misterio, va por ese lado y... Nada, es como macrogénero. Va emparentado con el noir francés, digamos. Claro. Luego sí. Después, ya finales de los 60, los 70, y creo que no mucho más de mediados de los 70, me parece, no sé, no llega a los 80, se toma el giallo, pasa a ser como un género, lo toma como género cinematográfico, que ya no significa esta cuestión de algo policial, sino que pasa a ser algo más, digamos, de asesinos, de un tema, es como una influencia del slasher también, de esta cuestión como Jason, la persona que persigue a otra con un cuchillo. Sí. Se vuelve mucho más... como ya, mucho más interno, son casos que por ahí no tienen resolución, o tienen una resolución, pero muy agarrado de los pelos a veces. O sea, algo que hay desde el guión en los diálogos es que no necesariamente el caso va a cerrar. Claro, como claro. Que
Si te pones a investigar un poco, por ahí no, no cierra. Pero no importa. Una Claro, pregunta. rompe como con. Perdón, No, no, decí, no. preguntar. No, que lo que quería acotar es que es una ruptura total con el género tradicional del policial de investigación, tanto como literario, como cinematográfico, ¿no? Como por más que no se resuelva o haya justicia, tiene que haber una resolución del conflicto, uno tiene que saber qué pasó siempre. Claro. No, Es como la premisa básica. mi pregunta, sí, o sea, hace mucho hincapié, porque por lo que me da la sensación de la película también es, si hay mucho hincapié en la violencia explícita. Sí, en el giallo lo que tiene es justamente violencia explícita. Se considera, sí, ya se puede considerar gore, digamos, la cantidad de sangre. El tipo de muertes también es muy particular, por así decirlo. Era una especie de explotación de muertes, por lo menos, o raras o muy violentas. Medio que iba por el, a veces iba por el lado del bizarro, ¿no? Porque hay un Y poco de sí, eso. hay extremos que sí. A veces Y no a propósito, digamos, sino que terminaba en eso. claro. Claro, a ver, eran películas de. Son películas de poca producción al final, que eran películas baratas, eran medio. Claro. Pero eran estilísticamente, eran muy visuales las películas. Tenías Claro. eso. Claro. Bueno, Darío Argento también, ¿no? Tiene como esta cosa de que le agrega lo paranormal, quizás. Claro, Darío Argento es como él, es el director de giallo. Así como es el que. Porque antes tenías un par de directores, como se consideran proto-giallos, por ejemplo, los de algunos, de Mario Bava, también italiano, que ya tenían unas cuestiones con las luces, con jugar por ahí con la psicología de los personajes, o el policial mismo, pero no terminaba de ser el, digamos, cuando se asienta como género, que es con Darío Argento, el pájaro de las plumas de cristal, que es Claro. como el primer giallo oficial, pues. Claro. Claro, Es claro. todo un mundo. Yo la verdad ni lo conocía eso, Claro, esa aparte es un parte. mundo que se terminó ahí, final de los 70, y dejó de estar. Era como Claro. muy particular de Italia, muy particular porque mismo la película toma, o sea, esta película, el género es posterior a películas como Psicosis y Tipping Tom. Claro. Y son como de alguna forma una influencia para que se llegue a esto, digamos, el tema del psicópata que empieza a ser relevante, digamos, para las narrativas de repente en el cine. Sobre todo en los 80. Claro. Claro. Sí, bueno, pues cuando se pone de moda también el slasher, ¿no? Claro, cuando el Como slasher se claro, pone de moda, sí. por eso se Fue considera como como a. una influencia de. Claro, hay como una cosa de que a partir de que estas películas, pues aparte fueron recontra populares, no es que era algo marginal. Digo, Suspiria se considera un clásico dentro del cine Claro. de terror. Capaz que esto fue lo que le dio el pie a empezar a hacer gore como algo institucionalizado. Claro. Para que aparezca después, no sé, Jason, que te muestra cómo le atraviesan la garganta a una persona en Claro, Estados sí, Unidos. también para el gore tenés como toda otra línea que viene ya de Estados Unidos y gente que ya tenía apodos como el padrino del gore y cosas así. Claro. Pero sí, son como diferentes, ¿cómo se llama? De diferentes semillas, calculo que terminaron en Jason, Claro. ya que estamos. El gore El más mago del explícito. gore no es europea también. No, el mago de gore, no. Ahora me hace dudar, pero estoy seguro que es estadounidense. Ah, de una. Yo, como viste que todas. Hay como una cosa del cine europeo de esa época que parece en todas películas de Canal Volver. Entonces, yo tengo como esa idea. Guarda, puede ser que haya dos magos del gore, tranquilamente. Claro. Hay una reversión yankee, eso seguro. No me acuerdo de la original. Sí. Ya no me acuerdo. Hay que Claro, googlearla. o Holocausto Caníbal, todas esas películas de esa época. Esa sí creo que es Claro. yankee. Sí, Holocausto. Claro. ¿Sabes qué? No sé. No sé si no es Claro, italiano también. claro, hay como toda una cosa de que el cine europeo en ese momento, así como aparecieron los nuevos cines, entró de alguna forma en esto. Antes de que los yanquis ocuparan el mercado absolutamente. Coproducción italiana-colombiana.
Me olvida. Holocausto caníbal. Sí. Pero bueno, o sea, la verdad que es todo un mundo y eso es cierto. Sí, digamos, el tipo por los 70, no sé si más para finales o dentro bien todos los 70, estaba ese como esa rama de decir, de ir por ese lado violento, ¿no? Del cine que se termina industrializando en los 80. Claro, O sí, llega a también ser más por eso. hollywoodense, ¿no? Pero bueno, en cuanto, volviendo ahora a la película que hace alusión a esto, este ingeniero de sonido está trabajando en una película de este género, que lo curioso es que durante la película no vemos la película en sí, no vemos escenas de la película en la que están trabajando, pero sí escuchamos todo, que eso es algo muy O sí. interesante. ¿Qué? ¿No las vemos? ¿O sí las vemos? Eso va Charan, más para charan. un poquito más Cada para, uno mira. lo interpreta como le parece. Ella Claro, para que te empieza. muestre que esta peli es como lo que se llama como neo giallo, que es toma como ciertas características de giallo, como en este caso es, podemos decir un por así decirlo, como la psicología del asesino, por así decirlo. Claro. No es spoiler esto igual, ¿eh? Pero justamente agarrar un tema psicológico muy fuerte y exponerlo, digamos, con toda la puesta en escena. Claro. Igual no te preocupes por el tema spoiler, porque acá revelamos todos los spoilers que hay A la vida en posibles. todos. Sí, sí, digamos, lo dejamos un poquito más para el final, Está más adelante. pero sí. También perdimos la beca de tirar spoilers así porque sí. Estaría buena, ¿no? Como, no sé, Kaiser Soze era Kevin Spacey, de golpe, la Ya, tiramos así. sos el más nostálgico, amigo. Nadie sabe de qué hablo, pero un día la van a ver y se van a querer morir. Pero bueno, volviendo otra vez a la película. Sí, bueno, es interesante eso, porque digamos, un poco tiene yendo más para el final, tiene esa libre interpretación de a ver si estábamos en esa metidos dentro de la cabeza de este protagonista o nos están diciendo algo a nosotros. Pero volviendo de nuevo más o menos a lo primero que uno llega a identificar, ¿no? Viéndolo por primera vez, digamos, tenemos eso, como va, mucha ambientación en el sonido tirando como a ese género, pero no estamos viendo la imagen, digamos, violenta, como que vemos la violencia a través de, la escuchamos, digamos, por así decirlo. Sí, es como una violencia casi sutil, en realidad como no explícita, porque en realidad no está pasando nada violento, pero sí vemos situaciones violentas o escuchamos diálogos violentos también, por Sí, esto o de él. Claro, sonidos que sonien. sugieren, incluso, ¿no? Como la cosa del Foley. Sí, Tal sí. cual. Claro, es Ah. como que la violencia ronda todo, pero nunca es eso, nunca es explícita, explícita. Creo que no es en toda la película, me parece. Claro, De no, no. hecho, Salsa de tomate. el único momento donde vemos como si fuese una especie de sangre es cuando un tomate gira alrededor Claro. en una licuadora y le salta un poquito al personaje. Entonces es como, no hay sangre en esta película, es como raro en ese sentido. Eso es algo que me gustó mucho de esta película, la verdad que después lo voy a hablar más en la parte de la edición, pero hay un gran laburo de resignificación de la imagen a través del sonido que te mantiene, porque algo que tiene esta película es que te mantiene todo el tiempo interesado, ¿no? Y yo, yendo otra vez al guión, no sé cómo identificaría toda esta parte de la. O sea, yendo para el final, ¿no? O sea, porque se trata de este tipo que es ingeniero de sonido y se adentra en esta película que no conoce nada, pero no le veo tampoco como un objetivo claro, por así decirlo.
No, no, es que, bueno, yo no sé, Martín, qué pensará. Yo la empecé viendo como, de entrada es una narración débil, eso seguro, es moderna. Sí. Supongamos que estamos hablando del Triángulo de McKee, empieza en una mini trama y de a poco se va convirtiendo en una Uy, antitrama se va corriendo. directamente. Mismo el personaje corresponde a ser un personaje opaco, no sabes qué está pensando, o sea, lo entendés por un tema de puesta en escena, pero después el personaje no sabes nada más. Lo que hace, lo hace porque de alguna forma como que lo fuerzan, como dices, vos si querés que acá te paguen, tenés que ir y decirlo, ¿entendés? Claro, Chopper es lo hace, o que sea, exacto. Me siento lo que entendés es que identificado no con tenés eso. personalidad. Claro, es un personaje que no tiene objetivo propiamente dicho, o sea, más allá de querer cobrar la plata, que tampoco es que es su objetivo definitivo, no tiene ninguna otra otro interés a lo largo de la película. Claro. Tampoco No su se lo historia ve. no está muy, muy desarrollada. O sea, si bien Claro. vemos de que el personaje, o entendemos un poco del personaje que habla con la madre y es el único personaje que sabemos que él se habla, porque encima es eso, ¿no? Como es gracioso en el sentido de que él justamente está haciendo sonido o su trabajo de sonido cuando él básicamente no habla mucho. Entonces todo el tiempo está como esa cuestión de lo reservado quizás de este personaje. No se conoce mucho de él. Claro. Claro, ¿no? Y después, digamos, hay cosas de que directamente ya se convierte en una antitrama, que creo que nunca hablamos de la antitrama acá, No, no. justamente ¿Qué porque se empieza a sería? romper. La antitrama es, dentro de lo que es el Triángulo de McKee, el borde menos narrativo, digamos, donde ya se insinúa que ni siquiera podría no haber correlatividad entre los hechos, se rompe la causalidad. Hay temporalidad difusa, digo, es justamente lo que vemos, que no sabemos si las escenas se están sucediendo, si no, qué tiene que ver con qué, ¿no? Como se empiezan a fundir diferentes planos de la narración al punto de que ni siquiera estamos poniéndole un hilo conductor más que el personaje mismo, ¿no? Quizás ya Claro. nos Sí, estamos yo lo saltando al asumo. final antes de contar qué estaba pasando antes, pero Pero sí. bueno, sí, al menos es como que la película está dando un par de indicios y es como que eso es de forma, se da como de forma progresiva este pastiche que no sabemos qué es real, qué es lo que no. Entonces, a través de indicios o de situaciones donde el personaje un poco se queda como si fuese aturdido de las situaciones o de las propias violencias que vive en su laburo. Eso Claro. es interesante cómo eso se va haciendo hasta llegar a un clímax que, bueno, ahí es como adelantarse mucho, pero sí que es como que va siendo progresivo toda esa cosa rara. Claro que en definitiva es como una suerte de clímax arbitrario, porque no es que hay una resolución de nada, ¿viste? Ese es No, el no, no. tema. No. Creemos que va a pasar una resolución, pero bueno, queda en cada uno a ver Claro. si se resuelve o no. Claro. Digo, si la película terminaba 5 minutos antes, tampoco iba a cambiar nada. O si terminaba 5 minutos después, tampoco sabíamos si iba a cambiar algo. Es como Claro. que perdió completamente el hilo conductor narrativo. Entonces se empezaron a suceder imágenes resignificadas con el sonido, pero que realmente no determinan un orden causal. Pero bueno, es algo propio del género, me parece, ¿no? Acá Martín me va a saber Claro. decir mejor Sí, esta cosa acá de. me parece que está como también más llevado. Creo que está llegado un poco más allá, quizás. Pero sí, es este tema de que todo el tiempo al protagonista la realidad y la realidad y su cabeza se mezclan todo el tiempo. O sea, no, nunca sabes qué es real, qué no. Porque, bueno, es eso, el género juega con eso todo el tiempo, con la mentalidad del personaje. Así Claro. mismo. Claro, aparte el terror de alguna forma viene a romper con este esquema clásico del protagonista con un objetivo claro, con un conflicto dramático bien definido. Muchas veces el terror no hay paridad de fuerzas directamente. Es la supervivencia hasta que se muere, digamos. ¿No? De Claro. alguna forma. No, sí, de hecho sí. Sí, o sea, no sé, por tirarla, bueno, por tirar Viernes 13, la primera es una. Son secuencias de asesinatos, hasta el final encuentra una unión, pero si no, ves las dos, tres primeras de Halloween, no, perdón, Halloween no.
de las dos, tres primeras de Jason, y es mata uno, mata al otro, todos los cadáveres se esconden, hasta que en el final los encuentran a todos juntos, que les encuentra la protagonista, y dice, ah, pará, acá hay un asesino entonces, y están todos muertos, y tienen los últimos 20 minutos, que es un desfile de gente muerta que va encontrando, y al final está Jason ahí para el enfrentamiento final, que es esto mismo, no hay paridad de fuerzas. Si le gana es porque, bueno, el poder La del guión. mano, Claro. en vez de la mano invisible del mercado, la mano invisible de la trama, digamos, del Claro. narrador. Porque el bien tiene que triunfar. O sea. Claro, es que ¿Cómo no? yo lo que sentí es como que identifiqué como que hay varias partes. Como en un Sí. principio es una cuestión como que, digamos, habla de un misterio, ¿no? Como que no sabes mucho ni de él ni de los demás personajes y como que sentís que hay algo amenazante con el sonido y todo eso, ¿no? Como se podría traducir que, digamos, en el hecho vos ponés, bueno, lo van a cagar con la plata, ¿no? Porque él viene todo el tiempo insistiendo nada más con la plata en un principio, pero en la manera en que se manejan es como es bastante curioso, ¿no? De por qué está ahí, por qué no le dicen tampoco mucho y él simplemente lo ponen a hacer. Y después es como que siento que ahí sí hay como en el medio hay todo un trabajo desde la perspectiva de él, ¿no? Con cómo se va metiendo, ¿no? en este grupo y en la película, ¿no? Que en un principio tal vez eran sonidos que él lo ves que escucha nada más y como que siente, pero ya en el medio sentís como que él está bastante absorbido con las escenas que incluso hay un momento que ahí como que él no puede hacer un foley porque está como sintiendo lo que ve en esa escena, ¿no? Sí, y eso también es esa progresión del personaje como que va hacia una especie de locura. Eso también se traspola a lo que es la caracterización propia del personaje. El personaje lo vemos de un principio, de un comienzo, como luqueado bien, digamos, y ya para la parte donde se dirige, por ejemplo, a la secretaria a pedirle el teléfono para hablar con el contador, está todo ya despeinado, lo vemos un poco Sí. más arruinado al personaje. Bueno, ahí yo creo que a nivel guión, dentro de lo más tradicional, el juego más interesante que hace es el de las caracterizaciones, ¿no? Sí. Y cómo a partir de la transformación del protagonista, de alguna forma se transforma el mundo. Porque cuando Sí. él cambia de actitud, de alguna forma los personajes cambian de actitud. Esto está volviendo hostil Exacto. también. Este juego que hace, bueno, entre la. Él por un lado recibe, digamos, las torturas, la violencia laboral y a su vez está grabando torturas y esas torturas lo afectan a él. O sea, es como está todo el tiempo amedrentado, digamos, Claro. por el medio ambiente. Y su madre también, ¿no? ¿No? Esas conversaciones que tenían eran bastante raras. O sea, el chabón estaba como en un círculo vicioso hablando todo el tiempo de cosas así como medias tortuosas, raras y oscuras. El personaje estaba metido en un mundo muy, muy particular. Claro, Está hay la parte. como. ¿Puedo hacer spoiler acá? No, todavía no. Sí, Quería. hace tranqui. Sí, de Tranqui. una. Lo que voy a decir es que. Justamente, pero al final vos ves que la madre no le escribe, él es el que escribe las cartas. Que está en Oh, un momento, esa, claro, esa, en un momento esa, esa me está la como escribiendo. Está perdí. escribiendo la Yo lo respuesta sospeché. a Se una me de las cortó la cartas. internet. ¿Qué pasa? Entonces ahí Sí, se remite claro. directamente a Bates, ¿cómo se llama? Al Ah, asesino de Texas. sí, Nor A sí, Norman. la madre Norman. inventada. Claro. Claro, hay como una cosa de que te perdés en la psiquis del personaje, ¿no? De golpe cuando va a reclamar la guita y le dicen, pero este vuelo nunca existió, usted nunca viajó acá. Claro. Y es como vos decís, Sí. pero ¿qué Es está que todo pasando? ese enrarecimiento que vemos que sufre el personaje también se expande por su universo. Entonces es como que cada vez la trama se está haciendo como más rara de entender también. Hasta Claro. yo una de las conjeturas que tenía es que el chabón siempre fue italiano para mí, solo que estaba loco. Porque Claro, él, o sea, él puede nunca ser. tuvo el vuelo.
Después habla en italiano perfecto. Por él, el chabón siempre fue italiano, en realidad. Hay toda una Arrancó pensando mención. en inglés. Claro. Claro, quizás como que hay una cosa de seguirle el juego de que él es italiano y un día dice que es inglés y los demás joden con eso. Como por ejemplo cuando le vienen a decir al director, que le viene el productor a reprochar, no traigas el perro. Le dice, si hace sus necesidades, vos la vas a limpiar, y él dice, ¿quién? ¿El perro o el inglés? ¿No? Y es Claro. como que de alguna forma, independientemente de decir, este chabón es un raro, hay como, para mí podría ir con de este lado de, este es un loco, en realidad, que nunca sabemos para qué lado va a disparar. Claro. Sí. Aparte en un trabajo que es como súper, o sea, ingeniero de sonido, que es como, ya de por sí los ingenieros tienen esta cuestión de ser muy metódicos en lo que hacen, ya ponerse un personaje que así es como súper raro el tipo. Claro. O Sí. de golpe responder a acciones que nunca le vimos hacer, ¿no? Como cuando lo vienen a decir, ¿cómo te pones a toquetear las máquinas? Y él dice, es que quería interrumpir el ruido. Nunca vimos que el tipo haya hecho nada, ¿no? Como que solo hay ciertas respuestas raras del entorno. Acá, Arsvid Krafts nos dice que compra la película, supongo, que le gustó. Y Azu Puma nos dice Psicosis Vibes. Así, reforzando la teoría de Martín del Norman Bates. Así que, Sí, total. a Está mí, buena. por ejemplo, lo que me pasó fue que yo de este género, la única película que vi fue Suspiria. Y hay muchas cosas que se van tomando en común. Digo, aparte de la película que están armando, que prácticamente pareciera que es la misma trama de Suspiria. Esta cosa del personaje en un contexto que le es completamente hostil. Y en el que aparentemente todos están escondiendo algo que él no entiende. No sé, yo fue lo primero que sentí que me emparentaba con el género de alguna forma. Claro. Hay un dato con eso que está. Digamos, el director este que de la película y la película en sí, justamente emula a lo que decíamos, a Suspiria. Y el director, uno podría ya entender que es Darío Argento, que es, bueno, es este director importante en el giallo. Darío Argento de los tres tiene tres películas, son la trilogía Animal, que son, ahora no van a salir, pero El pájaro de la pluma de cristal, El gato de las nueve colas y Tres moscas sobre el terciopelo gris, cuatro, no, tres o cuatro. Cuatro moscas, sí, sobre Cuatro moscas, terciopelo. que es como, bueno, justamente la trilogía de los animales de este director. Y esta película que están filmando acá, que están haciendo el foley acá, es Equestrian Vortex, que Equestrian tiene que ver, el ecuestre tiene que ver con los caballos. Entonces, como que son todas cosas que se van hilando justamente, sí, con una, ya, discutiendo, digamos, con el giallo de los 70. Claro. Y aparece también, ahora que estás mencionando el tema de los animales, medios insectos también, aparece una araña en esta película y le dan bastante importancia también a esa araña. No sé si tiene algo que ver con esto que decís, pero digo como que Podría ser, sí. aparecen varios planos y son planos que se nota de que le están haciendo mucho enfoque, porque además es una araña bastante particular, ¿no? Como patas, esas arañas que son de patas largas, bien finitas. Sí, que es un puntito, básicamente. Sí. No sé. Me Claro despertó que. eso también. No, yo digo, como lo estamos charlando, me da la sensación de que hay como cierta construcción de la relación de él con la araña como lo único afín que tiene, ¿no? Incluso la única mujer con la que él se lleva bien, el único personaje que no le es hostil, le terminan diciendo, tené cuidado con esa mujer, tiene veneno en las tetas. Sí. ¿No? Como igual que una araña. Hay como Claro. toda una cosa de este tipo relacionándose con lo turbio de alguna forma y perdiéndose de lo normal. Sí, hay un trabajo sobre lo siniestro, ¿no? En esos sentidos, como por un lado está esta cuestión de lo de a veces es muy presente lo oscuro. Hay muchas tomas donde hay, qué sé yo, la cabina aislada con el actor o la actriz de doblaje gritando,
En el sonido también está esa cuestión del abismo, ¿no? Como esa reverberación que hay en varios gritos, que a veces se funden también. Incluso también está la cuestión de la repetición, ¿no? Como bueno, el doble, ¿no? Que bueno, yendo para el final es bastante explícito eso, pero tenemos también la situación de las cartas, la situación de la araña, que es como que siempre está, ¿no? Como que se repite y se repite, que da esa sensación de, digamos, de lo terrorífico, ¿no? De jugar con esa psicología de lo terrorífico, no de la imagen terrorífica, ¿no? Que también está presente, obviamente, en el sonido. Pero bueno, yendo, creo que, no sé si por ahí cerramos el tema guión y vamos al tratamiento de la imagen con Agus. No sé si querés decir algo más, Martín. Martín, ¿cómo es Martín? Yo tiro a Martín solo y él va al primer. Acá primero quería agregar que Meme sí. Varela nos dice aguante la maldita naranja. Bueno, vamos. Aguante Meme Varela. Vamos, acá. Y a mí lo que nos está faltando, y quizás es como... Quizás es interesante desde el guión, pero también es interesante en general el tratamiento de la película, es el trabajo metatextual. Sí. No solo en los significados que estuvimos hablando, ¿no? Como con la cosa de dialogar con un género, no solo haciendo una película de ese género, sino creando un personaje que hace una película de ese género, sino que me parece que todo este trabajo de la ida y vuelta con el cine es, qué sé yo, es como, más allá de construir al personaje como alguien, como un freak, digamos, de alguna manera está desarrollando un comentario sobre el cine que siempre es un elemento destacable, ¿no? Como esta idea de hablar del cine haciendo una película y que una película se empieza a mezclar con la película que vos estás viendo, a mí me vuela la cabeza porque me da como esta imagen del cine que se come al cine, ¿no? También es un detalle que directamente se nota que está pensado desde el guión y que está trabajado muy bien a lo largo de la película con, no sé, de golpe... inserts de el cartel de silencio, que si bien es una cosa del estudio de sonido, justamente te está como cortando lo que vos venías viendo y te está metiendo en un silencio para prepararte para lo que se viene ahora. Claro. Como que, no sé, es un juego muy, muy eficaz, muy bien desarrollado, y que me parece que casi que no lo podíamos dejar de mencionar. No sé qué creen ustedes. Sí, hace como una reflexión acerca del cine. También me acuerdo otro momento, además del cartel este, cuando medio que se para la narración, se para con lo que se está contando y aparece la cinta del film, de la película. Claro, entonces, y se prende fuego. Esta cuestión también de lo analógico, del film que se prende fuego, de esa cuestión como combustión, que a su vez está hablando del personaje, porque llega como un punto donde vemos... que este personaje, todo su alrededor se está afectando, entonces medio como se está consumiendo por dentro, pero al mismo tiempo estamos viéndole la película, es como muy complejo. Sí, es como esta idea de la construcción de la psiquis como una película, que es algo re... Yo siento que es algo re de estos tiempos, ¿no? Como la idea de yo pienso mi vida como si estuviese en una película, veo clichés y los quiero aplicar, me está pasando algo y digo, es... como si fuera tal película o tal otra, al punto tal que el tipo termina metiéndose adentro de la pantalla. Esa es la última imagen que tenemos. Parte de... Claro. No sí, sé, no, para mí... Mismo lo que decías vos antes de que arranquemos, que no tiene créditos la película. Los créditos son los créditos de la película que están realizando. Claro. Claro, eso es interesantísimo también porque te plantea... No presté atención a ese detalle. Ese es muy zarpado y aparte te mete como vos decís, se viene una película de mega terror y de golpe te tiran Le Vortice Ecuestre. Y yo paré y dije que estoy viendo otra película.
Y lo googleé y no, claro, comí el amague, o sea, me lo, como un campeón. Sí. Te están construyendo un clima que es el de la película que ellos están haciendo, pero que claramente te está modificando lo que vos estás viendo. Claro. Yo creo que hay Van como toda como una un cosa. paso más. Yo lo sentí como que siempre iban un paso más que el espectador, pero un paso gigante. Sí, yo. Tipo, como esta cuestión de confundirlo al espectador y saber de que se está trabajando también en relación a eso. Sí me pasó, por ejemplo, todo el inicio de la película, sí, era como cartel y cartel y cartel y cartel, que sí me pareció como, ¿cuándo arranca? No sé, me dio esa impresión. Claro. Yo, o sea, Claro, sí. yo sentí que era, o sea, había una linda experimentación en ese sentido, ¿no? Digamos, ver a esta historia como también película, ¿no? Como, digamos, te pone un poco por fuera de eso. Creo que, o sea, está bueno. A ver, lo que me gustó de esta película es como que no solamente hay una resignificación a través del sonido, sino que también más al final hay una resignificación de la historia a través de la imagen, ¿no? O sea, porque a lo primero tenemos esos indicios, pero está bueno cómo hay un diálogo entre la historia y la película como película y termina como fusionándose de una manera muy interesante. Claro, y toda la construcción de sensaciones a través del clima, del sonido, de la imagen, que quizás no tienen un peso narrativo, como que todos le podemos encontrar un significado y cada uno, así como Martín nos dijo, para mí el chabón es italiano, puede ser, pero viste que es porque uno le encuentra indicios, pero nunca está explícito nada, ¿eh? Claro, nunca lo vas a terminar de cerrar, que bueno, que es por ahí una característica del diálogo. Tipo, por Claro. ahí nunca termina de cerrar todo, pero está todo ahí. Claro. Es como que la película no busca tanto contarte una historia, sino construirte un mundo y que vos transites esas sensaciones. Como quizás el homenaje no es tanto en la historia que te cuentas, sino en el total, digo, en lo que vos sentís al verla. Claro. Está bueno también. Y bueno, o sea, entonces, eso, con eso medio que cerramos guión. Hubo de todo, hubo Sí. un O todo, porque fue mucho. Mucha data. Pero bueno, está. O sea, eso es lo que me parece interesante de la cuestión de los invitados, ¿no? Ya hablando un poquito del programa. Que Haciendo digamos, meta comentarios. se va más allá. Porque también algo lindo de esto es que, bueno, o sea, obviamente va a haber espectadores que tal vez habrán visto la película y habrá gente que no conoce todo este mundo, tampoco no conoce la parte de hacer una película en base a ese diálogo, esa mirada del cine, sin ir por lo clásico, ¿no? De alguien que te dice algo sobre el cine, ¿no? Pero que también existen estas cosas que no son difíciles de definir, pero que también está ese disfrute de recorrer ese camino, que es algo que está muy bueno, ¿no? O sea, esta película te Sí. mantiene interesado, que eso es lo que a mí más me atrae, más allá de la experimentación y la reflexión sobre cine, ¿no? O sea, creo que la puede ver cualquiera y te mantiene ahí. Pero bueno, pasamos ahora a tratamiento de la imagen y la dirección de arte con el señor Agus. Ya hablaste un poquito digamos, diste un indicio de la caracterización, ¿no? Que este personaje obviamente va Sí. cambiando en su manera de vestir y su que lo acompaña un poquito más su actitud también. Pero ahora, Claro. cuestión de tratamiento de colores, ¿no?
de un poco de la casa de él, que me parece algo interesante, y bueno, y el estudio, ¿no? Claro. Bueno, esta película lo que me pareció como muy llamativo es que es una película que toda su atmósfera es bastante cargada en el, y se siente también pesada en el espectador. Esta cuestión de transmitir o generar cosas a través de la paleta de color que se utiliza en la peli en general. En esta película tenemos una paleta bastante opaca, con colores bastante oscuros también. Tenemos, por un lado, gamas de verdes oscuros, marrones, naranjas, negros. Todo para dar una tonalidad o un ambiente como más lúgubre. Ya desde la entrada del personaje, cuando está ingresando a este estudio, es bastante llamativo. Tenemos a un espacio bastante apagado, bastante oscuro, y sabemos de que el personaje se va a mantener más o menos en esos espacios. No vemos exteriores, por ejemplo. La mayoría son interiores, tanto y sobre todo como espacios muy cerrados, como es un estudio de grabación. O sea, el personaje casi como que si lo tuviésemos encapsulado en todo momento de la película. Que en el único Eso me momento se ve parece un como... exterior. Ah, perdón. Tengo que decir que en No, el no, único que... momento que se ve un exterior es por el final, que creo que el chabón ahí es cuando raya completamente, que empezamos a ver como otra película, que no se entiende nada. Por Es eso que verdad. decís Y que, bueno, él llama... trabaja siempre el interior y. Exacto. Y Y aparte aparte, rompe no sé. todo. O sea, como Luz. que vos no entendés. O sea, te descoloca, al espectador lo descoloca ver una imagen de vacas comiendo pasto. Todo en clave alta, aparte, ¿viste? Venís de una película que todo Colores súper saturados, pero al parece... mismo tiempo, en ese momento, en ese momento es rarísimo porque vemos hasta el grano de la película. O sea, todo en clave como en la cuestión analógica, ¿viste? Del film, se siente el material con el que se está haciendo el cine. O sea, es como que la película trabaja como muchas capas y eso también lo lleva a todo lo que es la puesta en escena. Después hay algunos elementos de arte que también me llamaron como mucho la atención, sobre todo el cartel de silencio. Me parece que ese cartel, además de solamente ser el indicador de que estamos ingresando al estudio, también funciona como una especie de, bueno, a ver, anticipar un poco lo que se viene, a través de esa luz parpadeante, haciendo como un zoom in. Es como que todo el tiempo también tenemos elementos que son como bastante dramáticos o que buscan generar ese efecto. Otro elemento que me pareció re interesante es la utilización con el que el personaje hacía todos estos sonidos, de que en su mayoría eran como verduras, frutos, tomates, lo que fuera, para poder él hacer Foley. Y a medida que vemos pasar la película, esos elementos se van como pudriendo. Entonces, una vez más, vemos toda esta cuestión y de cómo se está hablando del personaje. Toma como muchos elementos también no sé, a mí me hacía acordar mucho a lo que eran las pinturas de Caravaggio, sobre todo, bueno, con esta cuestión de la naturaleza muerta y además la cuestión de la iluminación, que era como bastante particular, sobre todo en las cabinas donde las mujeres que estaban interpretando el papel de brujas estaban iluminadas, o sea, era como una luz bastante desde arriba, claros oscuros todo el tiempo. Entonces es como todo lo complejiza aún más. Y también el elemento de la cuestión de la religión muy presente en la película. O sea, no es normal, o en realidad ya me llamaba la atención de que en el estudio tuviese colgado la cruz de la religión de Claro, católica, o sea, en la puertita la tenía. en la puerta. En Sí, y la gigante era encima, o en la sea, llamaba mucho la casa, en la atención. casa también, creo. Hay como una cosa, perdón, no que me meta, pero hay como una construcción del no espacio que es muy loca en la película.
como que nunca terminás de entender dónde está el personaje, como está en el estudio de grabación, está en su casa, pero de golpe hay momentos en los que sale, se pierde de noche, sale y vos decís, se metió en la negrura del universo y aparece, no sé, la actriz y están parados en un cuadradito de ramas, hay como una cosa muy loca, ¿no? De... Tiene como unas transiciones, como que esas son unas transiciones muy raras, es eso de él está escribiendo en un momento, cuando empieza a escribir está en el estudio, cuando termina está en la casa, es esta cuestión de que todo Claro. muy muy plástico, no sé cómo. Como muy Claro. cíclico además. O sea, volvemos de Sí. vuelta a esta cuestión de que sale de un espacio, se mete a su trabajo, o sea, es como que Como que él está en está cuarentena. metido en un... Está en cuarentena, sí. Está grabando un Foley en el estudio, se da vuelta y está hirviendo una olla en la casa, que también está grabando, como que nunca termina de trabajar el tipo, nunca termina. Bueno, Hay pero una cosa. o sea, da esa sensación de que no hay escape, ¿no? También. Claro, sí, seguro. Y A mí lo que también, me. sí. Como que lo que más me confundió en toda la película es decir. ¿Dónde está viviendo el tipo? ¿Está viviendo en el estudio? ¿Está viviendo en otro lado? Sí. Está. Como que no queda claro dónde está el chabón. Sí, a mí también me despertó en un momento como esa pregunta, digo, ¿dónde está? Vive en el trabajo, o sea, es como que no puede despegarse. Y bueno, este personaje también es como que se veía de que sufría ahí claramente por una explotación laboral, pero no solo a él, ¿no? Como sino todo el grupo, o sea, como que se ve ese hostigamiento y hace también una propia reflexión acerca del trabajo, o sea, particularmente de la industria del cine, o sea. Ahora que no hay productores entre nosotros, son todos unos garcas, la verdad. Te dicen, ponete una camiseta al proyecto. ¿Sabes cuánta gente tengo que lo haría gratis? ¿Viste? Claro. Y aparte me parece que hay un tema, sin insultar a los directores, que también en el sonido mucho no se meten los directores, que es lo que vemos también en esta película. Es como de la Sí. imagen, del sentimiento, todo eso lo tienen re claro. Ahora, cuando es de sonido, medio que va con el perro, ¿entendés? Vamos, claro, sí. Ay, con esto del el no espacio, la cabina también hay un montón de momentos en los que está la cabina y la negrura del universo, del éter. Bueno, pero eso yo sostengo que creo que es por ese trabajo medio terrorífico, ¿no? Digamos, de esta cuestión de que no haya escape y de que haya esa tensión, ¿no? De que uno no puede encontrar la salida frente a esto y se va metiendo más y más y más con esta cuestión cíclica, ¿no? Como que no existe esa salida, casi que se funde tu trabajo y tu vida como se funde el plano de una película o de una escena a otra. Claro, porque, o sea, hay una parte que tal vez, o sea, no una parte, sino en la actitud de él al principio, ¿no? Cómo lo tratan y todo, uno claramente podría decir, bueno, o sea, decir renuncio y ya está, y te vas. Pero esa sensación también te la da la película, ¿no? De que no Por ahí podés lo hace. irte. Lo hace y no lo dejan irse. Claro. Pero el espacio es como que te da eso también, te da esa sensación de que creo que incluso llegando al final, que es donde más se nota esta cuestión de lo cíclico, como dice August, es más chiquito, ¿no? Es más chiquito y mucho más rápido también. Antes era más lento, las escenas que se repetían eran más espaciadas, no había cosas en el medio. Cuando vas llegando al final, todo llega a estar tan unido que sentís eso, que directamente está esa cuestión de que abre una puerta y ya está en el estudio, ¿no? Que creo que eso es algo que también está dentro de lo terrorífico, ¿no? O lo siniestro, ¿no? De esta cuestión de no haber escape, de encierro o la claustrofóbico desde ese lugar, ¿no? Sí, Claro. o que se te despertarte en la mitad de la noche y que te venga a asesinar la actriz que se había ido y de golpe esa era la película que estabas mirando, ¿no? Como una cuestión de la realidad no existe casi. Eso es Claro. también como muy, eso que decís vos, lo siniestro, lo oculto, debajo, lo que no se puede decir. Claro.
Claro, yo tengo, o sea, esta interpretación que creo que, digamos, va, en verdad no es que yo lo tengo, sino que un poco lo dijo Martín Puma, la cuestión de la psiquis, como del asesino, pero como que también interpreta eso, ¿no? Como que habla de un subconsciente ahí que, o sea, nos metimos en todo ese mambo. Que es como vos decís, o sea, no sabe diferenciar si esto es un sueño, esto está pasando, o sea, la actriz viene como a asesinarlo y, o sea, que te quedás como diciendo, ¿qué está pasando acá? Y creo que es como Claro. tiene un poco de ese lado medio de los sueños o el subconsciente que no termina Muy siendo. bien. Claro, bueno, no me estoy acordando del género de Lynch, Lo pero surrealista. eso, pero, o sea, como... David Lynch. Sí. Esto es todo muy en el estilo de David Lynch. Así por ponernos en cineasta novato. Pero que tiene sentido, o sea, está muy bien construido esto. Sí, hay mucho trabajo de puesta en escena. Y digo que también esta película lo que tiene, que me llamó muchísimo la atención, es que está muy trabajado el tema de los detalles. O sea, por ejemplo, también otro elemento que a mí me llevó a pensar un poco fue el tema de las cartas y la importancia que le dan a cómo estaban tratadas las cartas, ¿no? Como esta cuestión media antigua de que, o mismo la letra. De lo que era la letra de la madre o lo que era la letra, por ejemplo, de la madre o él mismo, no sabemos. O el tema de digo, hasta el detalle de cómo escribía este personaje en la pizarra que no sabemos si lo escribía él o quién, pero digo, el tema del Foley y lo que se venía en los próximos sonidos, ¿no? O sea, está muy trabajada estas cuestiones que no siento que lo hacen todavía más completo a la peli. Sí. Sí, no, Y está muy bien cuidado. claro, y sí, ¿no? Y después, bueno, aparte de esta cuestión medio amarillento, ¿no? Todo. Entonces es como también me llevó a pensar a lo primero que dijo Puma, esta cuestión de las. Del color amarillo del giallo, digo, estas cartas tenían, yo me fijé, y tenían manchitas amarillas, o sea, no era otro Todo color. cíclico. Todo Todo cerró. sí. Así que no Además sabemos, pasa todo ¿viste? dentro de una publicación semanal, todo esto. Una película dentro de una revista. Claro. Claro, sí, estaban como hasta en estos detalles, ¿viste? Y también el tema de los personajes y las caracterizaciones, ¿no? Como a mí me llamó mucho la atención, digo, qué bien que está seleccionado el casting de esta película. O sea, todos son bastante particulares. Digo, este personaje, el protagonista, también tiene como una caracterización bastante particular. Y cómo es él físicamente también. Después distinto tenemos a la primera que hacía de bruja, la de pelo largo que parecía como Morticia, te digo, toda esa parte en cuestión de sombras iluminado a la luz de las velas, digo, todos parecían como personajes medios así, medios locos, no sé. Bueno, el que hace el Foley, bueno, los dos que hacen Foley, sí, El señor, los dos señores que hacen también. Foley son bastante particulares. Ah, sí. Máximo. La ¿Cómo? dupla esa. ¿Cómo? Máximo y Máximo. ¿Así se llamaba? No me acuerdo. Sí, Se no, se llama llamaba los dos Máximo. igual. Como Martín Claro. y Martín, digamos. Justo Los está dos Martín y Martín. guionistas justo del negro. justo los dos Martín están en vertical, digamos. O sea, Sí. cíclico Eso es todo. puesta en escena. Los dos de negro también. Todos. Ponemos de acuerdo. Pero sí, es cierto que tiene esa característica que la película está muy bien cuidada, ¿no? En todos sus aspectos, porque lo que vamos viendo es como todo le da más
le das más significado a lo que estás diciendo, ¿no? No, no hay nada que se escapa. Y nada, o sea, está muy bueno, incluso hasta en su edición y en el sonido. Otro detalle sí. más es que sí. los guiales tienen como mucha carga sexual también. Siempre es un asesino que mata a una mujer, hay todo un tema ahí dando vuelta. O por ahí hay escenas que bordean el erotismo, o son eróticas explícitamente. Y esta película tampoco lo deja pasar eso, porque mismo está en la secretaria, que en un momento la ve caminando, que es como muy... que pasa en un plano y nada más. Pero está ahí, bueno, él, de alguna forma, su relación con una de las actrices, que después cuando ella desaparece se vuelve loco. O que, sí, sí. O sea, no diría que es una película que es... A ver, como no es explícitamente violenta, no es explícitamente sexual. Pero, bueno, si te pones a pensar, mismo cuando el director le da en la boca la uva, que es un tema de dominación, pero bueno, por ahí replanteándose un poco lo que... Sí, digamos, lo que era la sexualidad en los diarios de los 70. Claro. Sí, sí, tiene muchas de esas características. Si bien yo el diálogo no lo conozco en sí, o sea, sí, como... O sea, cuando nos propusiste la película y Martín nos habló un poco de ese género, yo leí un poco, o sea, sí, estaba... Yo obviamente lo asociaba en mi cabeza a esto que medio del slasher, ¿no? Como decíamos antes, y que también, o sea, veía eso, ¿no? Como una tensión sexual, por así decirlo, que había presente por momentos... pero es cierto, como vos decís, o sea, al igual que no hay un tratamiento explícito de la violencia, tampoco hay de la sexualidad, sino todo es a partir de signos, ¿no? Y también, claro, como ni hablar de la mezcla de los dos, de la violencia sexual, justamente, ¿no? Como esta cosa de que abusan de la actriz, así como... El tipo no puede hacer la escena en la que le meten un fierro hirviendo en la vagina al personaje. No, es como que hay toda una cosa de la violencia sexual hacia la mujer, que también no está insinuada, no está explícita. Lo único que tenemos explícito es la violencia del productor hacia las mujeres todo el tiempo. Claro. Como esta cosa del dominio, del tratarlas como si fueran inferiores, que son de cuarta, que están acá porque se garchan a tal o a tal. Ahí me acaba de mandar una palabrota, ¿no? De paso, que nunca sí, sí. usamos, pero... Bueno, pero dijiste vagina en vivo antes de las 10 de la noche, así que... Bueno. Así que me va a venir a buscar la polish. Y por ahí es un comentario de la película, todas esas películas de esa época también, que no zafaban de esta cuestión misógina. Claro. Sí, aparte sí, que sí, también está esta crítica a la industria del cine un poco por ese lado, ¿no? O sea, sí, olvídate. El productor que se, o sea, el director que se aprovecha, el productor que es un forro. sí, está como contextualizada la peli. Claro. Acá me dice que Jarvis Kraft que me cancelaron, así que me parece que tengo que... Fuiste funado. Pero no dijo que Martín. Bueno, vuelvo porque me descancelaron. Pero bueno, cerrando un poco... lo que es la imagen y la dirección de arte, tiene ese trabajo cíclico, ¿no? Que un poco veníamos diciendo, que está bastante bien cuidado en los detalles. Yo por mi lado, o sea, la cuestión del montaje y el sonido van muy, muy, muy de la mano con esta línea de la resignificación, ¿no? De incluso jugar con el sonido y la palabra, ¿no? Hay momentos que muestran como la grilla de sonidos que tienen que aparecer y al mismo tiempo, o sea, te muestran el sonido que tiene que haber en ese momento y ponen ese sonido, ¿no? Como, no sé, había uno que decía gritos de no sé qué y te ponían el grito.
Al igual que los momentos de tensión y violencia que no es explícita, pero lo ves como estás viendo a un tipo que está cortando una sandía, y se siente esa tensión violenta, ¿no? Y al igual que se voltea, bueno, que se fue diciendo durante todo el programa, ¿no? Las caracterizaciones, la ambientación, el juego con lo siniestro, las referencias al diálogo e incluso a la reflexión en el cine con estos dispositivos que se usa, está presente ahí en esa manera que para mí la sostiene mucho, la resignificación. Más allá de los otros juegos, ¿no? Creo que la línea que sostiene el criterio de montaje, tanto en sonido y en la edición, o sea, es ese juego, ¿no? Que al mismo tiempo te hace ver y reflexionar sobre el mismo cine, ¿no? Creo que hasta ahí yo le pondría fin. Está bien, está muy bien. No, sí, tiene un trabajo también súper minucioso en lo bueno, en lo que respecta al sonido, increíble, o sea, está muy bien trabajado y aparte también esta cuestión de que ese paso de lo que estamos viendo y escuchando, y al mismo tiempo se funde con la trama de la película lo que está pasando, o sea, como que hay también un trabajo de ir y venir que se da. Que está muy bien y también es verdad esta sincronización de lo del montaje de cómo está trabajado. Esta cuestión de parar toda la trama, se congela en el medio con el tiempo, no se entiende bien qué pasa y después ya al final vemos también otro momento así de confundir al espectador Sí, o sea, un poco el montaje también te desnuda el dispositivo de cine, ¿no? O sea, por eso, Sí, analizándolo, no. como en el club de la pelea. Claro, o sea, analizándolo, no suena tan raro ver esa escena donde vos ves el granulado y que se quema, al igual que de repente ver otra película, porque ya es como un mago te mostrara sus propios trucos, ¿no? O sea, no solamente está desde la trama de un ingeniero de sonido, cómo trabaja el sonido de una película, sino también incluso desde la película en sí, desde el montaje en sí, te muestra y se pone a detenerse en esos momentos. Como decía Martín, que muestra la parte del cartel de silencio, no es un cartel de silencio donde vos sabés que ahora están grabando y la escena va a transcurrir en un momento donde tiene peso eso, ¿no? De que están grabando. Sino más bien que es como que parece que te está diciendo a vos, al espectador, te está desnudando todo ese mecanismo, ¿no? Siento también que es como utilizado medio como si fuese una especie de separador. O sea, usa medio que Sí. la película tiene como momentos así donde se funde a negro también. Y la sentí Claro, como muy segmentada, ¿no? Como esto es medio un primer acto, después seguimos con lo otro y así. o sea, es bastante curioso que el cartel de silencio se sostenga tanto tiempo, ¿no? Más adelantado la película. Porque en un principio vos podés dar un indicio de que, bueno, cartel de silencio y qué sé yo, que la cámara se vaya acercando y que sea lento. Pero si vas a ponerlo como un separador, en las siguientes partes lo vas a ver rápido porque ya entendiste que es un separador. Pero no. No, hacen un juego dramático Claro, es como. interesante. Hay un detenimiento en esas cosas, como diciéndote, bueno, o sea, te estoy mostrando algo, ¿no? O sea, te estoy diciendo algo. Y eso creo que pasa también en muchas partes donde se detiene, ¿no? En esas cosas, en esos detalles. Otro momento medio que lo sentí como que no. Era otra la carga, pero digo, como un momento similar es cuando vemos al personaje de Silvia gritando y cada vez se va haciendo, o sea, la cámara se va alejando y cada vez el cuadrado se va haciendo más chico, hasta también fundirse en negro, de ella gritando.
Claro. cuando ella desaparece después de la historia? ¿Esa parte? ¿O sigue Creo estando? que es un poquito antes. Sí, Es antes. creo que es en el medio, ¿no? Vos estás hablando cuando ella está dentro de la cabina gritando y es como que se aleja, por Sí, así decirlo. claro. Sí. No, No, hay, también sí. hay como un juego de sonido muy interesante en cuanto a lo cómo te muestra que todo lo que a vos te parece, todo lo que a vos te genera sensaciones en el cine, no es más que una construcción, ¿no? Digo, yo no sé si yo te arranco 20 pelos, si va a ser algún sonido eso. Capaz vos lo escuchás adentro de tu cabeza, pero yo si te arranco un pelo no lo voy a escuchar. Pero acá te Claro. ponen como, mirá. Y vos no sé, es como de alguna forma lo sentís eso. Acá le está arrancando los pelos. Hay como toda Claro. una cosa, como toda esa cosa de desnudar el dispositivo que decías vos, de insinuarte que también hay un dispositivo en cuanto a las sensaciones que vos sentís en torno a la violencia, en torno a todo, ¿no? Y había otro Sí. momento que también era muy, muy interesante con eso. Es que es como, por ejemplo, cuando el tipo este, el que hace el goblin, el que hace como el duende, entra a la Sí, cabina, vemos a un tipo que podría estar en el subte. Primero está bien, arrancamos con esta cosa del sonido del típico sonido del bicho de terror, que está bien, te remete en una. Y después ese sonido del. Es morf molesto y ves como cómo te lo corta, ¿no? el Y artificio. este juego de qué te genera emociones y qué no, articulado en qué ves y qué no ves. Y esto de Sí, la hay algo fruta también. podrida para mí acompaña a todo eso, ¿no? Claro. El tema de los actores estos de doblaje, que como los dos actores que aparecen esas dos veces para doblar y son como, tengo, son los actores de doblaje, son la bruja y el goblin, que no dicen una sola palabra. Claro. Van a balbucear, o sea, es como que son las estrellas de, no sé, de los efectos especiales, por así decirlo. Sí. Y tampoco le refutan nada, ¿no? Como que ellos van, hacen su trabajo y Y está todo sí, y se perfecto. van. Hasta el más, Sí. Claro, hasta el más tipo, este es quisquilloso, o un sea, ahí se quedó callado. goblin. Claro. Así se hace un No, profesional, chico. y para enlazar, Goblin es la banda que hace la música de Suspiria, porque la banda se llama Goblin. claro. Pero para Claro, seguir muy bueno. encontrando detalles. O ponerle, claro, lo de la bruja es un momento re intenso aparte, Sí, como que los te dos mira con los ojos son. para afuera. Claro, la Claro. bruja, vos estás viendo a la bruja, pero en el otro vos no estás viendo al goblin, estás viendo un viejo loco, digamos, ¿no? Bueno, a Y a mí ver. no me da miedo, ¿no? No, pero a ver, yo creo que tal vez no da tanto, no da tanto miedo por el hecho de que está muy. O sea, creo que la escena del Goblin lo ves detrás de la cabina, ¿no? Como contenido. La escena de la que hace la bruja, tenés escena de cabina, pero la cámara está como dentro con ella, porque hay un momento que es como que ella pareciera que está con la luz abajo, ¿viste? Como si estuviera con una linterna, te estuviera queriendo asustar en una fogata, ¿me entendés? Como el meme del chabón de Breaking Bad. El pelado. El de Hank, claro. El pelado de Breaking Bad. No, Breaking Bad tiene mucho, tiene una amplia variedad de pelar. No, bueno, pero sí, yo sostengo esto, ¿no? Que también está dentro de lo siniestro, está ese juego, ¿no? O sea, vos llegás a cerrar los ojos y escuchás esos sonidos con esa ambientación, ¿no? Con esa edición de sonido que tiene, sentís que es algo terrorífico, ¿no? Y ese juego con la imagen es como ese límite, ¿no? Que te está como desnudando eso, pero a la vez también te está transmitiendo eso, ¿no? Que eso es lo más curioso de la película. O sea, vos sentís todo este encierro, toda esta hostilidad que te da el alrededor, ¿no? Con esta película, que pareciera que estás viendo una película de terror, pero no estás viendo una película de terror, ¿no? O sea, explícitamente. Claro. ¿Cuál es el límite?
Claro, no, eso es a lo que voy, está muy, muy fundido todo, ¿no? O sea, que está muy bien trabajado. Pero Yo creo bueno, que sí. también con eso en compañía de lo que vos decías, es verdad, al Goblin le hacen un contrapunto. Como que vos tenés planos en los que lo ves de afuera y no hay sonido. Solo ves al Claro. tipo haciendo. Claro, Y no se ahí. escucha que está pinta. Claro, ahí es donde medio que parece más gracioso, ¿no? Como. Pues tal vez si te aparecía el sonido de repente, pero no lo veías al chabón y lo veías después, tal vez ahí sí era como, bueno, se te caía algo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, vamos cerrando acá. Vamos a la parte de las naranjas. ¿Qué le pareció a cada uno la película? Una pequeña reflexión de cada uno de la película. Así que, bueno, empezamos por arriba, como siempre. Martín. Sí, ¿Qué, yo Martín? la verdad que la disfruté mucho la película. Por momentos es verdad que me desorientó en el sentido, no en el sentido que busca la película, sino en el sentido de, bueno, a dónde estamos yendo, ¿no? Como estas idas y vueltas. Yo personalmente le pongo 8 naranjas porque está muy bien construida, pero bueno, tiene sus cositas de, no sé, a mí como este juego de que el chabón se empieza a volver loco. Que me quede trunco, a mí me hace ruido como guionista, pero bueno, son cosas de gustos personales, ¿no? Como así como Martín le encontró un significado que no estaba explícito, pero que se busca, a mí esas cosas en general me cuestan un poco más de, bueno, el significado está en mí, como que si me ponen indicios, me gusta que al menos me orienten hacia algún lugar un poco más explícito. Pero más allá de eso, me pareció muy buena película, muy bien construida, muy, muy reflexiva. Así que voy con las 8 naranjas. Y quería agregar para la conclusión de nuestro invitado Martín, que nos diga por qué la eligió. Eso. Ah, sí. Que nos haga una argumentación. Pero aguantate que vamos a propaganda y. No. Después del Va. corte. Quédate con esa pregunta que después del corte te la vuelvo a hacer. No, Tómate tu tiempo. claro, pensala mientras Agus va Sí, poniendo ahora estoy su. pensando qué decir. Tenés Estoy tiempo, buscando yo la explicación. tenés tiempo para Agus que bueno, que diga qué es lo también, cuántas naranjas y qué opina de la película. Dale. Bueno, yo también coincido con Martín, le pongo un 8. La verdad que es una película que me interesó bastante como para seguir investigando. Desconocía también del género giallo, o sea, me parece como súper interesante esto y además toda su parte de eso es aparte El me gustó día, mucho lo que claro. Se bajó un poquito la internet. Apareció el Diego por acá y se fue. A ver, sí, espero que se haya Diego ido. en forma Diego, de píxel. Italia, Gialo, Giallo, está todo, está Nápoles, conectado. Nápoles. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguimos? Sí, vos seguís, Otro pero bueno. momento, como el del Rengo Pelado, tenemos ahí. Sí, para mí la próxima intro del programa va a ser primero la del rey, digo el del rey, el chabón que hace de Goblin, lo vamos a poner ahí y ahí sabemos. Bueno, ya saben, si me salgo porque se cae la internet, ya fue. Pongan la imagen de ese chabón, pero en loop, el video. Claro. Me hice. ¿Repetirlo por las dudas? Claro, pero para, quería decir que el que hace de Goblin me hizo acordar al tema este de Scatman. No sé si lo tienen. Black, ¿no es? No, no, el Sí. de. El de. Pim, pam, pam, para, pum, pam, pam, pam.
que hace todo así todo re loco en la caliente. Después se lo paso. Volvamos a lo nuestro. ¿Querés repetir de nuevo lo que venías diciendo? No, bueno. No, que me pareció bastante interesante esta película, cómo se manejó el tema de cómo se va contando la peli también. Todo lo de la puesta en escena me parece genial. Hay un fuerte trabajo aparte que a mí me encanta cuando sucede esto en las películas de arte, con fotografía sobre todo, que cuando se nota cuando laburan en conjunto y nada, esta película se nota bastante. Sobre todo para generar justamente emociones o sensaciones en el espectador, ¿no? Y que estén como bajadas de una idea mucho más claras y que digan un montón. Así que nada. La verdad que me gustó bastante. No la conocía, no la tenía la peli. Tampoco vi Suspiria, pero ahora es como que si hay una relación y demás, me da pie a mirarla. Así que la recomiendo, esta película. Perfecto. Bueno, Martín, ¿pudiste pensar? Sí, creo que tengo una respuesta, tengo una respuesta. Ah, pará, Tomé nota. Agus, ¿cuántas naranjas? Ocho. Ocho. Ah, Lo dijo, lo dijo. ya te ves, me Hello. perdí un poco. Bueno, Martín, te digo, o sea, más allá de lo que tengas pensado, contestarle a nuestro otro Martín. Poné un puntaje de así de naranjas y también, bueno, si más allá de eso, que una breve crítica generalizada, ¿no? De qué te parece esta película, ¿no? Y bueno, acompañado de por qué la elegiste. ¿Cómo, cómo? Es como el momento más intenso del programa, tengo que responder un montón de cosas. Es así. No, en cuanto al puntaje, primero porque ya lo venía pensando, me parece que es un 8 en concordancia, también porque de todo lo que hablamos siento que esto por ahí queda muy ridículo, pero el 8 es así, ponele, y el infinito es así, y venimos hablando de que el personaje está encerrado ahí todo el tiempo, así que creo que 8 incluso es lo pide a gritos la película, el 8, por todos lados. Después la pregunta era ¿por qué la elegí? A mí me pasó de verla bueno, en lo que había contado, la vi en el BAFICI en el 2012, me gustó un montón. Después la habré visto dos veces más, así como del 2012 para esta fecha. Cuando me dijeron, che, para una película, dije, bueno, voy por. En lo que me conoce Martín y demás, es como, bueno, es la película de terror más grotesca que encuentre o más. Y sentí que por ahí no. No sé, por ahí. No, por ahí se quedan un poco cortas, más allá de lo que me puedan llegar a gustar. Esta sentía que se le podía sacar un montón de jugo y dije, bueno, voy a hablarlo con ellos que seguramente le encuentran más. Y por suerte tuve razón, digamos. O sea, que quería encontrar algo que esté bueno de analizar y nada, y poder ponerlo en. Poder exponerlo, bueno, y hablarlo, y la verdad que seguimos encontrando cosas, lo cual me parece que hace crecer mucho más la película. De algo que me había gustado inicialmente, como che, esto está buenísimo, la idea, el sonido, esta cuestión que no cierra, a esto que, nada, se siguen encontrando capas. Sí. Y no me acuerdo cuál es la última. Ah, y qué me parece en general, y es medio lo que decía recién, es esta cuestión de. Me gusta este terror que por un lado, bueno, es lo que decimos, es grotesco, pero no lo es. Tiene todo lo que tiene el terror, pero no te lo muestra por la cara. Por ahí, lo que no es tanto mío, que coincido con Martín, que al ser una antitrama, no es tanto lo que yo consumo realmente, porque siento que hay veces que es mera azar, pero en este caso me pareció que no, que hay una razón para que sea así, o sea, hay una cuestión narrativa en que la película sea esto que es así y no que tenga una trama clásica. Entonces, nada, para mí la película funciona por todos lados, pero así todo el 8 sigue siendo la nota predilecta. Perfecto, Porque lo perfecto. funciona mejor. Perfecto. No, increíble, increíble. No, sí, o sea, yo también voy a tirar por el 8, no voy
A romper el ciclo. Pero sí, no, o sea, la verdad que esta película creo que coincidimos todos en que nos encantó y que también fue muy interesante como dividirla, ¿no? Verla parte por parte y desnudarla, ver cómo funciona, que es algo que es muy, muy interesante también de ver y sobre todo sobre una película que creo que a todos nos funciona como algo interesante, ¿no? Más allá de el pensamiento que le quieras dar o el análisis que le quieras encontrar, ¿no? Sepas más o sepas menos, creo que cumple con su propósito de ser interesante y atrapante, ¿no? Más allá de después de, qué sé yo, yo siento tal vez que desde el lado de un consumidor normal, ponele la engancha un día, no sé, en ISAT a las 11 de la noche y se queda con el final y dice, bueno, ¿qué pasó acá, ¿no? Pero creo que el recorrido va a ser muy interesante también, o sea, como siento que cumple con su propósito y obviamente viéndolo con todas las herramientas y explicándolo, se ve mucho más que todo eso cumple su función y sí, cierra bien y cierra bien con el 8. Así que A bueno, mí, como que sí. algo que quería agregar, justo que tenemos un experto en terror acá, que siento que de alguna forma es esas películas que se contraponen, ¿viste? Como suponemos que el terror es algo clásico y está en el medio, y empezamos a tirar para los lados, yo siento que esta es como la contraposición de Midsommar o Hereditary, que son esas películas, como hemos hablado, de terror para la gente que no le gusta el terror. Esto yo siento que es la misma, el mismo nivel de sutileza quizás en cuanto a no ir al lado normal del terror, pero justamente para la gente que le encanta el terror. Es como esas películas que toman todo lo bueno y no te lo ponen en la cara, y las otras son como, voy a agarrar todo lo choto del terror y va a ser lo único que te voy a mostrar del terror. Y todo lo demás va a ser una película. Es picante, si está escuchando el director de Midsommar, por eso lo toma mal, pero Ari Aster dijo que no le gusta el cine de terror, entonces ahí está la respuesta en algún punto, me parece. Claro. Si sos un chabón, un director que no le gusta hacer terror, estás haciendo terror y lo estás haciendo de forma, ¿cómo decirlo? Como para darle prestigio, por llamar de alguna forma, y te va a quedar Midsommar. Polémico, estamos polémicos. Pero Creo que hay un chabón atrás que sabe, o sea, que sabe de qué se agarró, que conoce, o sea, mínimo conoce el giallo, y de ahí el terror y las expectativas que puede generar el terror, y que no necesitas ser grandilocuente por ahí, o contar una realidad, una verdad muy profunda para hacer terror, no sé, o para hacer una película trascendente. claro, o Claro. querer pensar que hacer que lo que le falta al terror es, no sé, planos lindos estéticamente, ¿no? Como que tampoco va por ahí. Qué sé yo, vos O tenés El música ominosa. Resplandor, que es una. ¿Cómo? No, digo, o música ominosa, como tiene, bueno, Midsommar y esta Claro. cuestión de. Bueno, está bien. Pero no hace Es falta. como, está bien, entendimos que te gusta Kubrick, claro, Claro. pero. Pero no sé, como que yo es algo que he hablado con Martín y que la verdad me pareció eso, como es justamente se nota que está hecha con alguien que le gusta el terror, que le tiene cariño y que no necesita hacerte algo típico del terror, sino que va a romper justamente, a causar una disrupción, pero con todo lo bueno, con todas las sensaciones que te genera Y el terror. creo que eso igual es lo que lo hace interesante, ¿no? Como que Claro. sí maneja un clima o se puede emparentar más con lo del terror, pero sin ser explícito. O sea, me parece que va por esa línea también un poco media, no sé si experimental, pero sí como que juega al menos, toma elementos para hacer algo como esto. Claro, Pero claro. sí. Va bien, pero metiéndonos en el género. dejamos Pero, acá antes sí, de mandar a la pero gente al muerto. claro, vamos a cerrarlo acá. Si no, nos vamos.
y esto puede durar un montón. Vamos a abrir la birra ahora y ya nos quedamos hasta las 5 de la mañana. Claro, pero bueno, vamos con el final del programa que van a ser los memes. Así que vamos a empezar, a ver, con el meme de nuestro invitado. La cuestión es así. Tenés que, digamos, describir un poco el meme para quien lo está escuchando y nada, decirnos Y ver si pega. no, 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 a ver si qué estabas pensando en ese momento o cómo se te ocurrió y Como esas cosas. esa la puedo resolver fácil, ya lo tengo clarísimo porque el meme es así. Sí. Este momento se titula Explica tu meme, jovencito. Bueno, Explica el chiste. ahí se está mostrando el meme en pantalla. A ver, a ver, a ver. A ver si aparece así. Si lo veo de vuelta, ahí va. Son dos imágenes, es de la situación donde un personaje que es medio X de la película le ofrece chocolates a Hilderoy. Le ofrece chocolates y se los saca. Hilderoy queda con cara de ¿qué mierda estás haciendo? O medio indignado. Cuestión, Hilderoy dice yo, los chocolates dicen el título universitario y el otro personaje es el último final. Esa sería la primera imagen, la segunda imagen es el título final sacándole los chocolates y vos te quedaste en Pampa y la vida. ¿Por qué es? Y porque estoy a punto de recibirme y siento que voy a terminar así, básicamente. Es un meme que está atravesando mi vida. Entonces, El último final haciendo cuando lo pito vi totalmente. dije, no importa haber trabajado en cine, no importa, esto es lo que me está, ahora me está interpelando esto. Después que el productor sea un garca, bueno, puede ser, pero... Pero ahora estamos así. Me encantó. Momazo. Sí. Ah, acá nos ponen que no nos podés recordar esto un domingo a la noche, alta depresión. Oh, perdón, es Pero verdad. la vida sigue, la vida siempre está ahí. Sí, Ese ya. final No lo siempre pensé, no está. pensé que era. Que caía medio mal a esta hora. Es algo con Bueno. lo que despertarte mañana, digamos, pensando. Chicos, ya los últimos minutos del domingo ya es pensar en el lunes. Los últimos 120 minutos del domingo. Sí, bueno, los últimos 120 minutos. Así que bueno, sí, es como, digamos, está plasmado lo que sentís acá, me encanta, es como una pintura. Bien. Vamos a abrir el Museo de Memes en algún momento. Va a Sí. haber Lo voy a guardar por si me pasa, ya sé qué publicar. que Ya lo tenés hacer. listo. ¿Será una profecía en la vida de Martín? Síganlo en Instagram. Bueno, pasamos a nuestro Martín, digamos. Mi meme, uf. Es un meme polémico, pero no tanto. Ah. Solo que es un momento muy particular de la película y me llamó la atención y lo quise destacar. No, es este momento en el que se corta la Que nos luz y está todo atraviesa negro. igual. Claro, sí, es un momento de un meme de actualidad. Entonces estamos ahí, todos los personajes con la luz de las velas. Con, ¿cómo se llama? Con las verduras, estaban haciendo los sonidos, y le empiezan a pedir a Gilderoy, así como si fuera un fogón, tocate el sensei, le piden, hacete este sonido o hacete este otro. Y bueno, hasta que en un momento él hace un sonido con una lamparita, como si fuera un ovni, y de golpe le dicen esta escena, y bueno, yo pongo, los chinos hambrientos del 2019, be like, o sea, estaban como... Pídele que haga el murciélago. Y entonces es un juego de sentidos, chicos, porque Claro. como que haga el murciélago con el que le hace el sonido, como que lo hagas, que lo cocines. No sé, ¿se entiende? Es claro, como que lo hace, pero que no lo hace a la parrilla, ¿no? Para, vos me estás diciendo que usaste una escena donde hablan de un murciélago para decir que la causante del COVID es de un plato de murciélago hecho en China.
Exactamente. No, Ingenio increíble. último, ¿no? Creo que nadie se la espera. Y acá Memory Killer nos pone, inserte 2 años de pandemia y un robotito llorando. Y sí, así. Así Es estamos así. hoy. El tipo no se podía pedir una pizza. Si se comían la serpiente, capaz era otra cosa. Les da una enfermedad que era endémica y nosotros seguíamos jodidos como queríamos. Pero bueno, a comer el murciélago y la gripe para todos. Claro, exactamente. Pero gracias a eso, hoy existe la maldita Narnaja. Exactamente. Y todo eso tenía, también porque tenía una película servida para completar mi trilogía de memes que reflexionen sobre el cine y no lo hice. Fue por lo obvio, está bien. Porque soy muy Era demasiado fácil, si no. Claro. Hay que, la reflexión sobre el arte tiene que estar en lugares inesperados. Exactamente. Bueno, pasamos ahora bueno, al meme de Agus, que viene creciendo mucho este pibe en su habilidad memera. Claro, porque solamente hago chistes que yo solo me lo entiendo, por eso. No, pero Como es increíble lo que crece este pibe, ¿no? No tiene límites. un crecimiento apoteósico. Sí, no, no. Acá ya está apareciendo. Acá nos Ahí ponen, haz lo apareció. tuyo, Sí, Agus. sin palabras está Agus. Es como. Arsvitra. Es como, véanlo y experimenten lo que es esta obra de arte, ¿no? Como. Yo no cuento el meme, Vemos. ustedes cuéntenme Hagan su propia reinterpretación del meme y me lo dicen, claro. Bien. Por moderno. Bueno, Bueno, pasamos al siguiente meme. tan bueno que no hay que ni verlo para que pegue. Para los que no vieron la película, este señor es el Goblin. Hablábamos antes. Claro, o sea, nada, volviendo un poco a lo que decíamos de este personaje bastante particular, nada, me llamó mucho la atención sus sonidos y su destreza haciendo su trabajo. La verdad que yo también lo querría de mi equipo para que haga todos los sonidos estos locos, así que nada. Y bueno, obviamente el what the fuck, bro, que bueno, es la reacción que tuvo Agus cuando lo vio. What the fuck, bro? Bueno, paso a mi meme que bueno, de paso hace una muy buena recomendación de qué es lo que hay que ver cuando querés escuchar unos buenos análisis de películas. Haz lo tuyo, Nico, repitiendo la frase de Arsvitra. Ahí está. Bueno, esta es como de las primeras escenas donde tenemos al protagonista que entra sin saber de qué se va a tratar la película y el productor le hace como ver una escena que están haciendo ahí, que están haciendo el Foley. Bueno, el diálogo obviamente lo cambié, ¿no? Y acá sería que está el protagonista que le pregunta al productor, ¿dónde puedo encontrar un buen canal de análisis de películas y que sea divertido? Y ahí el que estaba haciendo el Foley, que estaba en la escena de la película partiendo una sandía, como que se la entrega, ¿no? Y entonces ahí yo puse como que, bueno, estoy yo y en vez de entregarle la sandía, le entrego los videos de la maldita naranja. Yo esto Acá. me lo imaginé tipo. Como este chabón se mete en la conversación, o sea, yo me metería en la conversación y te doy el canal de la maldita naranja para que veas, ¿me entendés? O sea, te escucho ahí y te digo, tomá, o sea, mirate esto que está recopado. Pero bueno. Sí. Está muy bueno. Un meme con publicidad. Exactamente. Está bueno.
Pero acá Arctic Craft te comenta, ese CinemaScope sí se puede ver. Sí. Porque la verdad que el formato te quedó largo como puteada de tartamudo. Sí, tuve un problema con cómo armar el meme, pero se entiende. Sí, obvio, se entiende, se entiende. Y aparte, como es chivo, nos gusta el doble. Después, si no entra en una publicación, lo cortamos y lo hacemos como si fuera un bloque de publicaciones Claro, para el claro. canal. Ya veré cómo le cambio el tamaño. Pero sí, ahí va por ahí. Meme publicitario. Así que bueno, vamos cerrando este programa. Y nada, obviamente agradecer de Martín Puma. Bueno, gracias por invitar, por Sí. tenerme en cuenta. No, no, la verdad que, o sea, fue una gran elección también, o sea, venimos rompiéndola. Así que, nada, o sea, fue muy interesante también la película que propusiste y, bueno, o sea, ya también lo dije en el programa anterior, de que, digamos, toda esta parte de la sección de invitados es que venga el invitado y que ponga un poco de lo suyo, de lo que le gusta o de lo que hace, y nada, que también sea interesante para hablar, para participar, porque obviamente es conocer, cada persona tiene su universo de cosas que ve y consume, y eso creo que es muy interesante. Sí, posta, la verdad, gracias por venir, por traer un género que aparte probablemente nunca hubiéramos analizado por nuestra cuenta y la verdad que realmente nos ayudas a enriquecer el análisis, el canal. Qué bueno que haya sido útil y para no quedarme con toda la, ¿cómo se llama esto? Con todas las flores, mucho lo leí también de acá. Este libro es edición argentina, que se llama El Colectivo Rutenberg, que bueno, analiza el diálogo mucho mejor que yo, pero bueno, le saqué un par de cositas que están buenas. Con No. bibliografía y todo, ¿eh? Sí, venimos con una Completísimo. racha. A tener algo Más material para responsable que nosotros. hacer. No, y eso lo vuelve más interesante y también es más diverso dentro de lo que hacemos, ¿no? Como dijo Martín, o sea, creo que no se nos hubiera ocurrido abordar este género dentro de lo que consumimos, que más allá de ser tres, también llega a ser limitado con la cantidad de gente que conocemos, que saben de diferentes mundos del cine, ¿no? Más allá de lo que se puede ver a simple vista. Y eso creo que es lo más interesante que tiene el arte, ¿no? Tiene muchas cosas, tiene muchos mundos por explorar y obviamente si alguien conoce de eso y nos puede vislumbrar a nosotros con eso y iluminar un poco el camino de eso junto con cualquiera que llegue a consumir este video, sea los que ahora están en vivo con nosotros como los que lleguen a verlo en YouTube y pueda interesarle ver alguna película de este género o incluso esta película y que le abra la cabeza, va a ser interesante y genial. Así que, bueno, no sé si querés mandar algún saludo o algo. Es tu oportunidad. Uy, qué momento radio. No, no, La radio si está muy alguno que buena. dije que lo vea lo está, claro. Si alguno que le dije que lo vea lo está viendo, bueno, muchas gracias por seguir. Y no mucho más, bueno, el cine de la Bestia, que es ahí un lugar donde yo escribía, que ahora actualmente tiene un Twitter. Y también hace análisis muy copados. Y más que eso, no mucho más. Los que hayan entrado, gracias. Los que no, gracias por nada. Me encanta ese final. Así que bueno, nos vamos despidiendo de nuestros espectadores. Les mandamos un saludo. Este video va a estar subido durante la semana en nuestro canal de YouTube de La Maldita Naranja. Pueden seguirnos en Facebook o en Instagram. En Instagram estamos como La Maldita Naranja-bajo. Y nada, también, o sea, vamos a poner el link del Twitter
donde hace críticas Martín, ahí en la descripción, como también está acá en el título. Que muchas gracias por poner mis links. Todavía no lo hago, pero bueno, casi igual. No, no, bueno, yo me refería a Martín Puma, no, no. Ese es un chiste que no se me había ocurrido nunca a lo largo del programa. No, yo analizaría un poco por qué los Martín están en, si es que todos los Martín están en vertical, ¿no? Cuando hay videollamada. Pero es un análisis que lo haré de manera interna. En el próximo programa lo podemos hacer. Así que bueno, nos despedimos. No sé si quieren decir algo, Agus y Martín, Martín de la maldita naranja. El Martín maldito. Sí, bueno, gracias a Martín Puma por venir. Gracias Sí, a. gracias por coparte. Posta. Aguante. Sí, gracias a la gente por estar ahí, por hacernos el aguante, a los que vinieron por Martín, a los que vinieron por nosotros, a los que vinieron por todo. Y bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo y a las 8 y nada, que tengan una buena semana, gente. Adiosito. Nos vemos. Adiós.